Teatro Andante celebra 3 décadas de trabajo incesante con una jornada de agasajo que incluye 1.5 decenas de actividades, entre las que destacan puestas en escena, gira por municipios graumenses, intercambios teóricos, exposición fotográfica, lanzamiento de revista, grabación de un tema musical y la premier de la miniserie televisiva El viaje de Juancho y Pancho. Grabar una obra como esas evidentemente es complejo. Es complejo de en principio porque es una producción de bajo costo, hay que verla así, no es una gran producción. Se pudo resolver por el ingenio del trabajo en equipo. El ingenio de trabajo en equipo porque son actores, pero hicieron de luminotécnico, de script, de asistentes de dirección, de maquillistas, de costureros. Ahí esas funciones se repartieron y eso hizo que pudiéramos grabar en poco tiempo algo que podía llevar 4 o 5 meses solamente de grabación. Al convite por el aniversario de Andante asisten el prestigioso Teatro Tuyo de Las Tunas y el Guiñol Santiago, que ahora lleva por nombre Proyecto Campanada. Es inmenso el placer homenajear con esta obra, ya que el maestro Fife creó toda la escenografía, todos los muñecos. Gracias a él nosotros estamos presentando esta obra Mi Nombre es Martina, porque si no fuera por él y por la producción que él y Félix Viamonte realizaron, no estaríamos aquí. Estamos aquí muy agradecidos, homenajeándolos a ellos por su 30 aniversario, que sé que ha sido bastante esfuerzo lo que ellos han hecho en nuestro país por el trabajo de teatro de figura para niños, jóvenes y adultos. El Grupo Andante es una referencia y es un elemento principal en el trabajo de los actores, de todo el trabajo que se está haciendo para niños y adultos, no solamente aquí en Bayamo, en Cuba, y para Latinoamérica y el mundo. Las celebraciones oficiales por los 30 años de fundado este destacado grupo se extenderán hasta el venidero 23 de diciembre, fecha en que habrán ofrecido a su público más de 20 de presentaciones en homenaje a su nuevo cumpleaños. Andante surgió en 1991 y desde entonces honra el quehacer teatral graumense del que es ícono y referente. Jacqueline Pérez, en directo.